Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a jugar un poquito de Call of Duty Advanced Warfare. Y bueno chicos, aquí estamos en el mapa de Green Band en duelo por equipos. Y nos vamos a equipar, o mejor dicho, empuñar la HBRA3. Que según muchos, según pocos, como se diga, bueno, para mí es una de las mejores armas en el Call of Duty Advanced Warfare. Entonces ahorita más tarde les voy a decir lo que estoy equipando en esta arma. Entonces, empezando la partida, vamos a ver, creo que perfecto, estos, los enemigos generalmente siempre vienen por este ladito, así que mire, el primer enemigo, el primer sniper, listo, perfecto. El segundo, uy, yo siempre hago eso, lo de agacharme y eso. Nos vamos a recuperar un poquitín, ya que de pronto, mira, ya hay un sniper, lo vamos a cazar, pero a ver, perfecto, excelente. Como dicen muchos amigos míos, uy no, por la espalda. En este juego siempre, o sea, una regla de este juego, o mejor dicho, algo que pasa siempre en este juego, es que siempre te matan es por la espalda. O sea, por la espalda, mire, ahí hay uno por la espalda. Yo siempre que estoy grabando me pongo un poco nerviosa, así que no me culpen si me matan más de lo debido. Que han visto en uno de los anteriores videos, ven que a mí me matan muy poquito, o bueno, no me matan casi, pero porque no estoy comentando al mismo tiempo en lo que estaría comentando ahorita. Entonces, en este momento estoy comentando en este mismo instante, entonces es algo muy difícil de hacer. Entonces, he visto que uno se ha metido por aquí, hay alguien por detrás nuestro, así que nos lo vamos a redondear para que no nos mate. Aquí está, por lo visto. Así que se me perdió. Uy, lo tenemos frente, enfrente. Listos. Mire, allá hay un sniper. También les quería comentar que en el día de hoy no grabé ningún video de GTA V porque allá, uy, qué campero. Listo. Hoy estamos matando a tope. Pero me voy de esta zona, ya que aquí, por lo visto, es la base de los enemigos. Nos vamos por esta zonita. Pam, pim, pam. Uno, pero ya lo mataron. Listo, excelente. También lo que les quería comentar era que no subí video de GTA, de glitches ni nada de dinero, ya que traté de subir muchos videos hoy de así trucos y toda la cosa, pero se me dificultó, no logré hacer nada, así que último, uy, acá en la frente. Pero creo que ya nos vio, entonces mejor. Perfecto. Subí las escaleras. Uy, qué buena. Bueno, esa estuvo re buena. Se hizo, creo que se dispuso en invisible. Y bueno, continuando ya con la explicación, la larga explicación que les estaba dando, era que traté de hacer todos los glitches que pude, de todo, pero no conseguí hacer nada. Entonces finalmente dije, no, bueno, pues porque no traigo un poquito más de variedad al canal, ya que últimamente solo estoy subiendo trucos y toda la cosa. Ya hay uno últimamente, uy, lo maté de una, ¿sí vieron? Esa fue re buena. Bueno, entonces, ya que solamente estaba jugando trucos y toda la vaina, y pues también eso como que hostiga un poquito, matamos a este camperillo y seguimos pues con nuestro caminillo. Es un poquito de rima, pero ahí nos matan de frente, ya que creo que, o sea, siempre yo soy muy mala haciendo así, o sea, tratando de saltar y al salto matarlos. Yo soy extremadamente mala en eso, así que no me vayan a ocultar. Aquí hay mucho campero, ¿no? Mucho sniper, bueno, no campero, sniper. Matamos a este. Hoy estoy dando a tope, atrás hay uno. Perfecto. Que nos saltó bien. No lo he visto, creo que está agachado. Uy, no, sí, estoy mal. Y lo cogimos de espaldas, pero hay uno que ya nos lo cogimos de espaldas y nos cogieron de espaldas. Es algo muy chistoso. Aquí hay uno con una escopeta. Eso es lo... Ah, a mí siempre me pasa eso. Y otra vez nos matan. No, pero estoy perdiendo la racha lo más feo posible. Aquí hay único. A mí siempre me pasa eso. Generalmente cuando estoy jugando así con amigos o grabando, siempre como que me pongo tensa y me pongo... Controlo mal lo que vendría siendo los joysticks. Uy, vale, vale. Bueno, ya ahí habíamos matado unos 3 o 4, o creo que 2, sin exagerar. Pero entonces ya era justo que nos mataran. Y que pónganme por los comentarios si ustedes son buenos o malos en Call of Duty. Yo quiero ver cómo juegan. Algún día esto tenemos que jugar todos, ¿ok?
Yo veré cuando pueda, cuando me quede tiempo, cuando ya yo esté disponible, bueno, etcétera. Cuando me quede tiempo, aquí hay un capellillo. Cuando yo vea cuando me quede tiempo de todo. Y organizo por un video aviso que quiero jugar con ustedes. A ver si hacemos unas partidillas todos juntos contra todos. Un tiro, etcétera. Entonces, principalmente, cuidado que están. Yo hay veces que me confundo, es que veo como de todos. Veo como de todos los equipos y ahí hay uno que acaba de saltar. Le vamos a dar con silencio. Creo que ya nos vio por el UAV silenciador. enemigo encima. Pero sin embargo lo vamos a terminar matando. Yo me voy por este lado. Ya que generalmente por este lado siempre hay alguien malo. Tenemos que matar a alguien antes de... Hola, camperillo. Hola, otro camperillo. Se estaba más campeando que quién sabe que a mí me mató la anterior vez. Que me confundo con los joysticks. Perfecto. Arriba siempre están. Lo que les dije. Recargamos un trin. Y bueno, chicos, pues la partida se Vuelvan a la base para acabó por lo informar. visto. Yo que quería jugar un poquito más, que quería darle caña, como lo dicen los españoles, quería darle caña un poquito más a la partida, pero por lo visto no se pudo y quería hacer la final killcam. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan apreciado mucho, que por los comentarios me dicen que si quieren que suba más Call of Duty, yo no sé, que quieren que haga algo más. Los capítulos de AC los voy a estar subiendo medianamente otro día. Y bueno, chicos, este fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y comenten. ¡Chao, chao!